Normalmente nuestras voces suelen estar en bases de datos que tienen las empresas y ellos, más o menos, normalmente ellos tienen el criterio de elegir. Normalmente cuando nos llaman, normalmente ya pasamos a trabajar. Yo creo que eso ya es a cada uno. Cada uno tiene sus preferencias. Yo personalmente me suele gustar intentar acercarte al original. A mí personalmente sí que me suele gustar intentar acercarme al original, sí. Normal, ahora mismo no recuerdo ningún actor en concreto, pero sí que normalmente a mí me suele costar. Yo luego, bueno, ya cuando le coges el ritmo y así, ya bueno, va mejor. Pero yo suelo sudar, o sea, no lo hago así muy fácil tampoco. No, normalmente, mira, ahora que estamos haciendo esta película que es francesa y tal, pues no sé si es por la forma de hablar de ellos o no sé, y tal, esos morritos, no sé qué, que ponen y igual sí que me cuesta más, no sé. Yo creo que en realidad es como en castellano, lo que pasa que es en todo caso la falta de costumbre de ver películas en euskera. Pero luego ya una vez te acostumbras, no creo. Puedes estar a favor o en contra del doblaje, pero ya una vez el doblaje, no creo que sea, porque sea en euskera, no le veo ningún impedimento, vamos. Vale. Y hay algunas cosas que para mí son más creíbles en euskera que en castellano.